El dinero asignado al municipio de Tepatitlán por el Congreso del Estado como un préstamo completa el 100% de la parte municipal, quedando pendiente la aportación federal y 20 millones del costo de la supervisión. Sin embargo, faltaría la inversión del total del acuaférico, sistema que distribuirá el vital líquido por la ciudad. El recurso que tiene Tepatitlán ya lo tienes al 100%. Faltaría nada más la parte federal, que son alrededor de 150 millones, o sea, no tengo ahorita el dato claro. Con esto llegaríamos a 430 millones de pesos, que es el valor del acueducto. ¿Qué falta? Son 20 millones de extras por la supervisión externa. Con esto, una vez terminada la obra, tendríamos agua pues a 10 kilómetros de aquí, ¿verdad? De nada nos sirve que esté la obra, entonces tendría que hacerse otra inversión en distribuir, traer esa agua, hacer el acuaférico y distribuirla en la población. Con el capital ya asentado, se pretende seguir con la construcción de la obra. Ahorita se tiene un avance del 38%, el restante, lo hemos platicado en... Es una línea de aducción, se le llama, lo que va de la presa a la planta potabilizadora. Sería la planta potabilizadora, la línea de impulsión, que ya tenemos la tubería, nomás sería la obra física. La de impulsión se refiere que se la va a estar empujando las bombas hasta llegar a la parte más alta del sistema, que es una torre de cambio de régimen. Del agua de ir subiendo, impulsándose, de ahí va a venir ya por gravedad, el agua va a llegar sola a una línea de gravedad hasta llegar a los tanques de almacenamiento, que en capacidad de 30.000 metros cúbicos. Con eso ajustaría los 193 millones de la parte municipal. La misma empresa que había iniciado la labor seguirá con ella hasta su conclusión. Para Central Noticias, Cintia Gómez.